Is it recording? Muy bien. Español 1, capítulo 4A. ¿A dónde vas? Vocabulario de la ciudad. Lección número 1. Well, we've made it to 4A. We're getting there. So, let's start with la ciudad. Okay, I put a la up there so everybody knows. La ciudad. Raleigh es una ciudad, Los Ángeles es una ciudad, Atlanta, etc. Cary no es ciudad, es chiquito. Okay, los lugares en la ciudad. The most important thing here, focus in on these words right here. You don't need to see me, you need to see these words. Now, look at how they're spelled. You probably know as soon as you see these words what most of them are. We've already learned them. But I'm emphasizing to you now spelling, because that's the mistake that so many students make. For example, el gimnasio, okay? If you're an atleta, si tú eres atleta o deportista, vas al gimnasio. But look, there's no Y in there, okay? El gimnasio, Gold's Rapid Fitness, Enlo West Gimnasio, okay? Es para hacer ejercicio. El parque, para tener un picnic, para estar con la familia, para estar con la novia, okay? Pulen usted el parque. There's no K in there. It's con Q. El centro comercial. Again, check that out. No es doble M. Centro comercial. Una M. Para ir de compras, Crabtree or Triangle Town, Crossroads, etc. El centro comercial. El trabajo para tener dinero. Okay? Todos van. Yo voy a Enlo para hacer el trabajo. Otras personas trabajan en otros lugares. El trabajo para tener dinero. La lección. Aquí tenemos. Lección, doble C. La lección de piano, la lección de música, de violín, de la voz, la la la, es para practicar. It could be la lección de arte. And of course, I'm sticking with the fine arts, but there are other kinds of lecciones that people can have. Then we have el campo. I'm not even going to try and translate that, or I'm not even going to try and explain that one in Spanish. It's the country, okay? Think the outer parts of Raleigh or Cary, okay? El campo. Las montañas, you've already learned it, but las montañas están in Asheville, etc. Para esquiar, woohoo, atrevido. Okay, ahora más lugares de la ciudad. You know, even though we say los lugares de la ciudad, I don't really see how el campo goes, but it's vocab from the chapter, so we'll keep going. That was a little aside. ¿Este lado mejor? Sí, okay. Tenemos el cine. Qué romántico. Voy con mi familia al cine. Voy con mi novia al cine. Para ver películas. Titanic. Avengers. Etc. La biblioteca es para leer, para estudiar. Libros. Muchos libros están en la biblioteca. Hay muchos libros. La alberca o la piscina es para nadar. Michael Phelps. Okay, la alberca, la piscina. Es un rectángulo, normalmente. El café, para tomar un café. Starbucks es un café. Panera, más o menos, es un café restaurante. La playa, bueno, la playa es para nadar for some people, but for more people, la playa es para broncearse. That's changing the color of your piel, right? La piel. Myrtle, Atlantic, oh, Snooki, Jersey. La playa, Jersey, right? Yeah, I don't think anybody goes in that water. Okay, el restaurante para comer. Olive Garden, Fridays, Applebee's, etc. El restaurante, but look again. Look really closely. Let's focus in on how el restaurante is spelled. Because all of my students, for some reason, want to say restaurante. But it's restaurante, restaurante, okay? And I think that one way to remember that is when the bill comes, you say, au, restaurante, restaurante. All right, la casa, para estar con la familia, or as a lot of my students say, para jugar videojuegos o ver la tele, la casa. Then we have domingo,
or sábado o viernes, depending on your religión. Lugares religiosos, this is in the book, so I need to teach it. We have la iglesia. La iglesia es el domingo. Okay. Los lugares, since lugares is masculino, it should actually be religiosos. That's a mistake, and that looks really ugly, so I'm gonna take a second and erase it while you all are copying anyway. Okay. Los lugares religiosos. Okay. La iglesia, domingo. La mezquita, I think that would be viernes or sábado. It's for those musulmanes. La sinagoga is sábado, y el templo would probably be viernes or sábado also. I'm not so good on las religiones, but anyway, there you go. I think you all know exactly what those are. And then, our favorite thing, después de la escuela. No durante la escuela. Después de la escuela, las tres, las cuatro, las cinco. What do we have? ¿Qué tenemos? Tenemos tiempo libre. Tiempo libre. That's where we do all these things. Cuando tenemos tiempo libre. So now we're going to go over here to the end. Right? Okay. Hola, hola, hola. Aquí. Sí. ¿Puedes ver? Aquí. Más o menos. Okay. ¿Con quién vas al cine? Oh, con amigos, remember? One of the first verbs you learned. Me gusta pasar tiempo con amigos. ¿Con quién vas al cine? Voy con mis amigos. Me gusta pasar tiempo con amigos. Voy con mis amigos. ¿De dónde es tu mejor amigo? Oh, mi mejor amigo es de Raleigh. Okay, ¿de dónde? That's an origin question. You could say, ¿de dónde eres? ¿De dónde es él? Or... where's that dude coming from? What's taking him so long? Well, that's an origin question too. ¿De dónde viene? See? ¿De dónde vienes? Es muy tarde ya, right? Okay. ¿De dónde? All right. And then just a couple of random words from the chapter that I do need to teach. Solo, it's just like in singing. Oh, va a cantar un solo. Okay. Or me quedo means I stay somewhere. So me quedo en casa. Me quedo en el trabajo, etc. And that is it for lección número uno. Gracias. Adios.